Córdoba, o sea, darle una serie de rumores, una serie de comunicados de la sociedad civil, los medios de comunicación, haciendo alusión a acciones circunstancias que no existen, simple y llanamente son producto de imaginación de personas que quieren hacerle daño a la sociedad. ¿Se habla de las balaceras? No existe una balacera, no existe una circunstancia que ponga en riesgo la tranquilidad de la paz. Por ello es que me voy a trasladar a las autoridades más allá para manifestar que estamos listos, que estamos preparados para garantizar la paz, estamos alertas, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para garantizar la tranquilidad, la paz en nuestra sociedad. ¿Se continúa reforzando la seguridad de esa zona? Por supuesto que estamos muy atentos, pendientes de todo, no tan solo en la zona norte, sino en la zona sur, en la zona centro, en todas las regiones de Veracruz, tengamos todas las condiciones de paz y paz. Señor gobernador, los avances que hay con el gobierno federal ya para lo que es la unificación de la policía, ya está viendo con Veracruz cuánto se le va a destinar más de recursos. Estamos en pláticas precisamente a través de la propia Secretaría de Seguridad Federal, a través de diferentes Sistema Nacional de Seguridad Pública, para darle mayores recursos a lo que es esta circunstancia. Hoy lo anuncié, que es el mensaje a los nuevos policías que se integran a su función como garantes de la tranquilidad y de la seguridad en materia preventiva. Vamos a dar seguir transitando hacia ese punto. ¿Y cuántas veces se pudiera haber fraguado? Es un proceso que contempla todo.